Este sitio es ideal para ocultar humanos desaparecidos. Cerrado. Pero me parece que sé que lo abre. Cuanto más compleja es la llave, mayor es el secreto. Me gustan las visitas. ¿Qué es esto? ¡Malaka! ¡Ah! Te estaba esperando, Cassandra. Bienvenida al sitio donde nacen las leyendas. ¿Quién me habla? ¡Muéstrate! Me llamo Aina. Soy un científico y de alguna forma estos son mis hijos. ¿Tú creaste al minotauro y al cíclope, al pavor reptante? ¡Monstruos todos! ¿Acaso no lo somos todos? ¿Seres imperfectos tratando de alcanzar nuestro potencial máximo? ¿No estás aquí por eso? Vengo porque han desaparecido los padres de un crío. Y todo indica que has sido tú. ¿Qué humano por tu parte?
Alice, ¿has venido? ¡Lyra! ¿Qué estás haciendo aquí? Vinieron a por mí de noche. Jamás estaré a salvo. No tengáis miedo, voy a sacaros a todos de aquí. ¿No te han enseñado lo cruel que es la vida? ¿Qué? Lo cruel es secuestrar a personas y experimentar con ellas. No hay progreso sin sacrificios. Sin la experimentación, no se puede alcanzar la perfección. Violas la ley de Poseidón. Estoy profundizando en el saber que mejorará la Atlántida. La falta de visión de Poseidón nos condena a la oscuridad, pero estamos cerca. Los más listos que he conocido no recurrían a la violencia. ¿No estuviste cerca de arrasar el Elíseo en tu búsqueda de la iluminación? ¡Deja ir a esta gente! Es tarde para ellos. El Proyecto Olimpo ya está en marcha. Una humana escapó antes de completar su transformación y se perdieron varias vidas. Lógicamente no permitiré que vuelva a pasar. Has visto la bestia en la que se convirtió. Pienso sacar a esta gente de aquí. ¿Entonces no quieres ver lo que se esconde tras la puerta? Muy bien, juguemos. Dime qué hay. ¿Para qué decirlo si puedo enseñarlo? Pero debes saber que entrar en la cámara supone su condena. No se puede tener todo. ¿Y si te mato directamente, libero a toda esa gente y tiro abajo esa estúpida puerta? No puedes matarme, Cassandra. Veo que tienes dudas. ¿Y si te digo que detrás de esa puerta está el mayor hallazgo de la historia de la Atlántida y que te lo debemos a ti? ¿Pero de qué estás hablando? Tras ese umbral está el camino a la inmortalidad. Para ti y para nosotros. Sucumbe a tu legado y prescinde de humanos miserables. Ignora la moral y tras esa puerta encontrarás las respuestas que buscas. ¡Piedad! ¡Ayúdanos o moriremos! ¡Naceréis de nuevo! ¿No quieres saber por qué estás aquí en realidad? Libera a esta gente y esa puerta quedará sellada para siempre. Si la cruzas, se cerrará a tus espaldas y estas ratas serán mías. ¿Qué vas a elegir, Dicastis? ¿Sus vidas o tu destino? Lo siento. ¡No! ¡Por favor! ¡No te vayas! Siempre se trató de ti, humana y subperfecta. La sangre de Isu que recorre tu cuerpo te convierte en el recipiente perfecto. Te he otorgado su resistencia y nuestra conciencia. Por encima de cualquier otra de mis creaciones, el Proyecto Olimpo siempre se trató de obtenerte a ti. El arma definitiva. Si controláramos un ejército formado por cientos de tus clones, la inevitable guerra entre humanos e Isu sería muy breve. No se acabó con todas y cada una de esas cosas. No barajaste tu energía. Siempre podremos crear más.
Tus experimentos han llegado demasiado lejos. Poseidón se enterará de esto.